porque esta es la joya más emblemática, según el historiador Osvaldo Gargossi, que hay en las vitrinas de la AFA. Esta copa comenzó a disputarse en 1891. 1891. Es original. Yo creo que van a jugar dos equipos y no para dilucidar quién es el mejor. Los dos son los mejores. Evidentemente es un partido y lo va a ganar alguno. Pero yo creo que decir que el que gana es el mejor es cometer un error. Yo me siento como dirigente de fútbol en la necesidad de felicitarlos a los dos porque los dos han demostrado ser los mejores equipos. El que gane o pierda el sábado será un hecho estrictamente deportivo, nada más. El sacrificio para estar acá bien vale la pena, para ver tan de cerca y creo que está bastante más cerca mío que de Miguel la Copa. No sé si será una premonición, una señal, pero ojalá bienvenida sea. Y si no, bueno, lo importante creo que tiene que ver con la fiesta deportiva que se pretende que sea todo esto. Muy lindo para nosotros, por una cuestión de historia, poder estar disputando esta Copa. Nuevamente se destaca Mendoza con un evento deportivo, características quizás internacionales, por la envergadura de estos dos equipos y de las copas que están jugando. Y para nosotros es un gran compromiso y un orgullo que pueda competir como en su momento lo hizo Argentina-Uruguay por las eliminatorias, o el sub-17, el sub-20, o el torneo de verano que recuperamos para la provincia. Entendemos al deporte como herramienta de inclusión y desarrollo social en toda la provincia, así que para nosotros es muy importante que los chicos puedan ver a sus ídolos, verlos jugar en Mendoza, y en eso trabajamos articuladamente, en este caso del fútbol, con AFA, con torneos de competencia. La verdad que estamos muy contentos y muy agradecidos. Creo que tanto Vélez en el inicial como Newell's en el final han demostrado por qué llegaron a ser los campeones. Y bueno, siempre es lindo deportivamente poder llegar a una super final como es esta, que va a ser la primera vez que se da, ¿no? Creo que se va a dar un lindo partido porque los dos son de jugar al fútbol, de jugar por abajo. Y bueno, ganará el que esté mejor ese 29 y ojalá que nos toque a nosotros, ¿no?